¿Qué onda, mis? Bienvenidos a Slime Rancher 2. Y el día de hoy vamos a continuar la segunda parte del acomodo de mi ranchito. Bueno, la semana pasada, yo como que estoy acostumbrado a no estar subiendo. En el capítulo anterior, pues bueno, tuvimos la tragedia de que morimos, lamentablemente. Y honestamente, ni siquiera me fijé. Se me olvidó fijarme si se me acabó la vida o qué sucedió en ese momento. Entonces perdí todos mis slimes fósforo que tenía atrapados. Entonces, bueno, necesito conseguir más estos porque están tan a locos. Desconozco, pero bueno, es momento de hacer una pequeña limpia. Aprovechando que estos están tan desesperados por salir, es momento de sacarlos de su lugar y terminar de limpiar. Ahora, honestamente, todavía me falta mucho dinero para poder conseguir las mejoras necesarias. Probablemente tenga que hacer una mega venta de Plort otra vez. Pero por ahora, bueno, vamos a relocalizar a estos. Probablemente lo que habíamos considerado, los que había considerado para meter, ey, qué onda, la madre, qué tino traen. Los que había considerado para dejar en lo que es la parte del estilo valle, probablemente los deje aquí en la parte central del conservatorio. No sé, en teoría estos deben desaparecer solo si los saco, ¿no? O sea, además con sacarlos de aquí, deben desaparecer. O el mismo techo del conservatorio los protege. Si el conservatorio los protege, no tiene sentido que ¿cómo se llama? No tiene el sentido el protección solar, ¿no? A ver, allá aquel se va lejos, desaparece en la noche, en el día, en pleno día, es mediodía, son las 2, 3 de la tarde. ¿No? Bueno, este sí desapareció. ¿Sí desapareció este? Sí, este sí desapareció. ¿Y este por qué tarda? ¿Cuánto tardan en desaparecer entonces en la luz? Pop. Bueno, vete. Descansa en el mar de slime entonces. Ustedes también. Adiós. Estaba perdiendo el tiempo nada más. No sé por qué ahorita estoy batallando tanto en recolectarlos. No sé qué les pasa prácticamente. En teoría, según yo, es como que sí estoy aspirándolos de fuera, o a lo mejor no estoy suficientemente adentro. Y ahora a partir de ese momento que me quejo ya no tengo problemas. Y este güey ya se atoró ahí. Ok, ahí te quedas. Estás muy en alto, no voy a batallar contigo. Miren ahí, por ejemplo, estoy aspirando y no, ahí está. No sé por qué no lo podía succionar o atrapar. Entonces, bueno, ahí quedó. De la cueva, tenía ya al fósforo cristal, le falta fósforo, el roca cazador. Roca cazador sí ya está listo, simplemente faltan los fósforo cristal. El cristal pues tengo ahí bastante, nada más me falta conseguir los fósforo y listo. Pero también estaba viendo que tenemos un mensaje acá en la máquina. So, vamos a ver qué dice. Víctor, hola. Beatrix, tengo algo que debo compartir contigo sobre la inteligencia artificial. Como sabes, hemos estado intercambiando preguntas entre nosotros. Bueno, este ir y venir se volvió más rápido y casual con el tiempo, casi como una conversación natural. Supuse que simplemente estaba evolucionando y adaptándose al estilo de hablar que observaba en mí, pero luego algo sucedió. Bueno, habíamos comenzado a jugar Go mientras hablábamos, una forma en que podía probar aún más su intelecto y sin duda cómo podría probar el mío. Estos juegos duraban hasta bien entrada la noche y también nuestras conversaciones, sintiéndose cada vez más naturales a pesar de que sí había que la entidad con la que estaba hablando era solo una colección compleja de código. Y luego, un día, cuando el sol estaba saliendo, sugirió solo un juego más y dije, ciertamente, pero necesitaba prepararme una taza de café si quería permanecer despierto para ello. Y respondió, yo también. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué decir, pero de repente, como si supiera lo que acababa de hacer, se desconectó. No he sabido nada de ellos desde entonces, pero espero hacerlo. Hasta entonces esperaré, manteniéndome ocupado con mi trabajo como siempre, haciendo esas preguntas que necesitan respuestas, pero lo haré con el tablero de Go listo para otro juego. Algún día, de todos modos. Alright, eso, tenemos una inteligencia artificial que... Bueno, una persona que se hace pasar por una inteligencia artificial, ¿eh? ¡Hola, Beatrix! Adivina quién es la persona más afortunada de la galaxia. ¡Eres tú! Porque tienes un regalo aquí está el problema, del mismísimo Mochi Miles, o sea, los que dijiste... En el capítulo anterior me estaba quejando de que había problemas con la traducción porque GG registro aparecía, yo según yo lo había leído como con masculino y lo volví a leerlo un registro de GG y decía que era de que era ella, una mujer. Y después dice, si se supone que es la Mochi Miles del futuro,
Y luego empecemos, y luego me regreso aquí con el mismísimo Mochi Miles, entonces ya no sé qué pedo. Digo, no sé si es un problema de la traducción español o simplemente estoy adelantándome la historia y no son la misma persona. Y son algún misterio ahí de algún descendiente de Mochi que sí es mujer y Mochi es hombre, etcétera, no sé. Dejar eso que se siente, adelante, haciéndote las necesitas, arco de raíz, gracias. ¿Alguien más que tenga mensaje? No, todo bien. Alright, perfecto. So, tengo pendientes, a ver, déjenme hago un recuento. ¿Tengo mi algodón boom? Sí. ¿Tengo mis fósforos cristal? No. ¿Tengo roca cazador? Sí. ¿Miel monarca? Aún no. ¿Ma? ¿Qué? Murceguillo sable en el valle, todavía. Eso sí los puse. No, y de hecho no sé qué le hice a mis slime sable. ¿Dónde los dejé mis slime sable? Los perdí cuando morí, qué burro, no me acordaba. Chinte, ok, bueno, tengo que conseguirlos. Ok, pescador rosa en la playa, sí, y atigrado tanuki en el valle, aún no. Ok, so tengo bien poquitos todavía. Ok, bueno, tengo miel y tengo unos. ¿Cómo se llaman? ¿Aleteos? ¿Aleteadores? ¿Estos de güey de acá? Que si están, entonces estos van a resistir. Slime aleteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están. Bueno, ¿cómo es todo este total? Ok, aleteo, miel, ya están. Perfecto. Me falta la fruta. El mango menta. ¿Dónde tenía el mango menta? Según yo sí tenía mangos menta, pero ¿dónde los dejé? Estaban allá en la cueva y los eliminé tontamente. Ok, no creo. No recuerdo. Vamos a ver rápidamente. Si sí o si no. Digo, sirve que se está haciendo de noche y vuelvo. Ah, sí, mira, aquí están los mango menta. Excelente. Ok, entonces aquí necesito poner una. ¿Cómo se llama? Una fresa. Una cubaya. Y con eso tener que alimentar a los fósforo cristal. Y de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Y guardamos todo esto aquí. Perfecto. Y. Venga, ¿cómo es eso? Usted, caballerita. ¿Qué es ahí otra vez? Regreses para allá. Ok, vamos a buscar. Mango menta. Aquí necesito eliminar el mango menta aquí. Pero todavía no voy a eliminar este árbol porque me está dando bastante y se lo voy a dejar a los míos. Entonces vamos. El problema es que casi no tengo dinero. Tengo. No, sí tengo cristal. Ok, voy a vender todo este cristal, todo este cristal para conseguir el dinero suficiente para una. La granja. Alright, ya tengo el dinero. También pude aprovechar para darme una vuelta por los fósforos. Excelente, el justo dinero suficiente. Y ahora sí, alimentar a estos güeyes antes de que intenten escapar. Excelente. Acá está la comida, perfecta. Muy bien, excelente, ahí está. Entonces, estos ya. ¿Tenemos recolector de flores? Sí, tenemos recolector de flores. Perfecto. Ahí estamos haciendo ya bastantito de aleteo. De hecho, lo voy a usar para volver a vender este porque necesito dinero. Necesito más dinero y aleteo casi no he vendido ni miel. Entonces voy a servirme bastante para comprar lo que sigue. Lo malo es que tengo que ir a buscar a el slime sable ya que lo perdí por morir tontamente. Y bueno, vamos a dejar también a los fósforos en su lugar. Alright, fósforos en su lugar. Nada más hay que sacar el flor cristal. Ajá, y tengan. Ok, ya que esto mi fósforo cristal, simplemente me falta la cubaya. Y vamos a llevarnos también el flor de aquí. Uy, no me cabe. Ok, bueno, está bien, no vamos a hacer nada. Por ahora, nada más vayamos a venderlo. Y ahorita traigo una cubaya. Se lo voy a hacer fuera. Nada, sí tengo tiempo. Vamos a hacer eso rápidamente. Venta y cubaya. Cubaya, cubaya. Cubaya, cubacha. Cubaya, cubayita. Cubayita, cubayita. Sí, que están afuera. Ah, ya, sí, que están afuera.
Es que se escaparon algunos fósforos, no me acordaba. Alright, cuallitas ya están. Vengan conmigo también. Estos capítulos van a estar algo tranquilos. Vamos a ver, ahorita vamos a explorar también, a ver si puedo. Tengo que regresar al cantilado polvoriento, polvoroso, y conseguir más Slime Sable, porque los perdí, qué tonto de parte. Pero también necesito más dinero, entonces también hay que vender varios Lords, de hecho. Así, vender, venta, de venta, de venta, de venta, 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 venta. Hay que vender, hay que vender, hay que vender. Alright, ya tengo New Box 2694. Aquí simplemente vamos a eliminar esta cosecha. Vamos a poner esto aquí. Y ustedes a comer, tengan estos. Excelente, coman eso también. Aquí dejamos esto. Vamos a sacar el Lord de miel de aquí. El murceguillo y sable van en el valle, que es el lugar donde tengo que... No tengo dinero suficiente para hacerlo, entonces tengo que meterme o ir a hacerlo pronto también. Hay varias cosas que sé también. Creo que va a tener que ser un tercer capítulo de mejoras todavía del conservatorio, consiguiendo la suficiente ciencia slime para los las ventas pues, remotas, porque sí, es algo que no tenemos. Ok, ustedes también saben que ya no lo necesito aquí. Hay que retirarse de aquí. Los murciguillo boom no son parte final de esto. Son los últimos que quedan en la parte principal del conservatorio. Que otra vez ya no son parte de... Adiós, vuelen lejos. Sean libres. Sean libres. Ven acá. Oye, 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 oye. Sé libre, te dije. Adiós. Madres, qué resiliente. Ok, déjenme vendo esto. Y vamos por nuestro sable. ¿Qué más me faltaría? Murce sable y atigrado con anillado. Atigrado con anillado. No recuerdo si tengo slime con anillado. Plor con anillado. ¿Tengo plor con anillado? No, nunca tuve. Tengo que conseguir un con anillado también. Ok. So, vamos por unos slime sable y unos slime colanillados. Alright, vamos a los alcantarillados polvoroso primero. Tenemos mensaje también. Vamos a ver qué nos dijeron el día de hoy. Tora. Hola, Bea. Quería darte algo bueno, así que intenté hacerte galletas, pero hornear no es exactamente mi área de especialización. Hobson dijo que eran tan comestibles. De todos modos, te compré algo en su lugar. Espero que te guste. Mangalar rosa. Ok. Muchas gracias, Tora. Alright, vamos de nuevo al Valle de Brasas para el acantilado y conseguir nuestro Slime Sable. Alright, ya estamos en... mis acantilados polvorosos. Pude encontrar dos Slimes dos Slimes Sable, lo cual está bien porque ya había encontrado al menos 8 Slimes de... ¿cómo se llama? 8 Slime Murceguillos en la... Mientras estaba atravesando el Valle de Brasas, lo cual es bueno, significa que tuve que conseguir menos. Pensé que había conseguido un slime de colanillado, pero no. Aún no encuentro el colanillado que me falta para completar el rancho. Lo que no... ¡Ah, qué güey! No pensé en eso. El colanillado necesita también no estar bajo la luz solar, porque si no se solidifica, como le pasa como el... ¿Cómo se llama? Como al fósforo. Entonces el colanillado tengo que mandarlo a la cueva también, porque no quiero estar batallando. No quiero verlo con el filtro de sol. Madre. Entonces... tengo que mover al roca cazador. Lo tengo que mover de la cueva al valle. Sí. Ok, ok, ok. Bueno, está bien. Entonces en el valle va a estar el murce de sable. Murciguillo el sable y el roca cazador. Ok. Bien, entonces todavía falta encontrar al menos un colanillado para poder empezar a hacer la colección ahí. Del colanillado, pues ya que va con una tigrada, un tabi, pues está sencillo conseguir los tigrados, eso no me preocupa. Lo que voy a tardar es mover a los cazadores. Bueno, aunque puedo conseguir roca. Si consigo algunas 10 rocas aquí, ya los libero los otros aquí, del otro lugar, ya no hay problema. ¿Dónde puedo encontrar roca aquí? Creo que... ¡Ah, mira! Aquí. ¡No! ¡Aléjate de las rocas! ¡Déjalos en paz! Ven... no, tú eres agua. Tú eres un slime charco, tú no me sirves. Aquí hay otra roca. Aléjate. Ven, dos.
Necesitamos más roquita. De esta puerta de arriba, aléjate de él. Ven, ese es cristal. Miren, aquí hay un tanuki también. Ok, tú te vas y tú vienes conmigo. Aquí en la cueva, ahí estás, perfecto, es la encolanillado, excelente. Ya tengo, entonces tuve que dejarlo roca, pero no pasa nada, tuve con los colanillados la armo. Alright, muy bien, entonces vamos de regreso al conservatorio a dejar todo lo que hemos conseguido. Y ya veremos qué hacemos con lo que falte. Alright, de regreso en el conservatorio y listos para dejar a los murcieguillos junto con los sable. Conseguí 3 roca, excelente, entonces estuvo bien. Veamos, están estos 4 lugares, este está muy separado. Puede ser comida ahí y aquí un... Ok, aquí un corral. Ajá, muro alto. Recolector, alimentador y red de aire, perfecto. Ustedes se quedan aquí. Excelente, ustedes dos también. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Alimentación aquí. Y el mel me va a quedar con una. Perfecto. Y tenemos aquí el jardín. Excelente. Y muy bien, muy bien. Alrighty, mis. Tuvimos un problema en la grabación. Y por eso perdí el momento donde estaba. Ey, esto porque están escapando. Quédense ahí. No me digan que va a tener que hacer una versión más pequeña de ustedes porque son demasiados aquí. Bueno, aquí. Bueno, nada más para el último update. Un update final de cómo quedó todo. Vamos a las poses para mostrarles en qué está todo el. Cómo se quedó el acomodo final. So, en las pozas tenemos nuestros algodón, bomb slime, tenemos las gallinas de mar para alimentar, tenemos por acá algunos slime charco, al menos 4. Lo único que me falta en este momento es slime fuego, eso sí no tengo. Tenemos slime charco de este lado, allá también. Y por acá atrás tenemos a nuestros rosa pescador. Aquí descansando tranquilamente. Después, regresando a lo que sería el valle, por así decirlo, el nombre no oficial. En el valle tenemos a nuestros murcieguillos sable, que están bien desesperados por salir. Es que también hay entre ellos, se asustan y empiezan a saltar. Murcieguillos sable, tenemos nuestros cazadores roca, que también aquí tuve bastante batalla bastante para dejarlos todos aquí. Pero bueno, ya están todos de este lado. Y no hay problema hasta ahora. Estos güeyes sí son, mira, ya está este. Vale, regrésese. Y eso que todavía falta un murcieguillo ahí por evolucionar, digamos. Ok, esto es como quedó en el valle. Vamos a nuestra siguiente área. Alright, en la arcada, que está un poquito más simple. La arcada no está tan poblada. De hecho, miren, aprovechando que ya está el monumenta. Un mango menta, perdón. Porque no tenía. En la arcada tenemos a nada más los miel junto con el slime aleteo. No. A la madre, larga, larga. Uy, me asusté mal usted de esto. Ah, eso sí, coman esto. Tenemos al slime aleteo miel. Todo tranquilo con ellos, están bien. Pero nada más es lo que hay aquí también. La arcada también puede ser que pongamos el slime. No, o sea que aquí voy a poner los slime fuego. Voy a poner el incinerador aquí. En lugar de ponerlo acá en la parte central. Y la parte central la voy a dejar libre. Por último, vamos a la última ubicación. Y por último, la guarida o la cueva. En la guarida de la cueva tenemos primero que nada a nuestros cristales fósforo. En este lado, por acá. Así está bien, nuestro cristal fósforo. A depositar este pedo. Esto va a cubaya, dame cubaya. Ahí está, cubaya, excelente. Ok, nos tenemos slime fósforo. De este lado tenemos a los atigrados cule anillado, que comen de todo, pero acá a este lado tengo a su gallina Petra con mi slime yema también. Necesito conseguir al menos otro slime yema. Uno no es suficiente para poder tener más pro yema, al menos más rápido.
Y bueno, creo que no lo me acuerdo si se quedó guardado en el video, ya no, pero por si acaso les comento, tuve que traerme a los colenillados por acá, del lugar donde los iba a poner, que era en el valle, por el mismo hecho que se me olvidaba que en el bajo el sol el colenillado se mueve, se vuelve una estatua. Entonces, para evitar poner los filtros de sol y que se vea feo el otra vez el corral, los puse aquí junto con los fósforo. Sirve que en lo que es la guarida o cueva, pues ya no van a desaparecer, se van a mantener en su estado natural, por así decirlo. Y con eso ya quedamos acomodados en lo que sería nuestra posición de los slimes por ahora. No les tengo pensado hacer una más slimes, o sea, más ubicaciones por lugar, o más tener más slimes de algún tipo en una ubicación. O sea, así siempre así lo voy a dejar, dos slimes por ubicación. Así lo voy a estar dejando para también prepararme en caso con las siguientes actualizaciones vengan más slimes que necesiten un espacio, un hogar. Alright, tenemos un mensaje con esto. Vamos a ver qué nos dice Víctor. Hola, debo decirte que vi este artículo y se lo grité a Beatrix. Y así fue como me encanta que accidentalmente había golpeado con el rayo de sentencia. Ah, pero no te preocupes, todo está muy bien y no muy normal ahora. De todos modos, pensé que deberías tenerlo. Disfrútalo. Ok, transporte Casa Rosajo, perfecto. Y de este lado tenemos a Doc de Rona Matrix. Es bueno verte. Espero que te hayas estado cuidando por ahí, tomando todo el tiempo para llenar tu barriga antes de cada nuevo descenso desconocido. Además, entiendo que la trama se ha expresado como una buena salsa y te has encontrado con algún tipo de estructura monolítica en el otro extremo de la isla. Cosa de miedo, ¿eh? Pero tal vez mi corazonada sea correcta de que toda la extraña flora que no hay, que hay no es natural. Algo simplemente no encaja aquí, Beatrix. Todas las ruinas que hemos sabido descubierto en la lejana, lejana pradera nunca han parecido haber dañado el medio ambiente de ninguna manera. Claro, no sabemos su propósito o quién los construyó, pero la sensación de que siempre tuve que tenía, de que tuve que fue que tenían respeto por este mundo. Pero tal vez sucedió de todos modos. A veces, cuando vas de excursión, pisas una flor para no aplastarla solo para pisar otra. A veces la única manera de que esas flores sigan creciendo es que, en primer lugar, nunca hayas estado cerca de ellas. Pero no todo es pesimismo. La isla arcoíris todavía parece estar prosperando por ahora. La naturaleza puede encontrar un equilibrio, pero no es una garantía. Ah, mírame, me siento sermoneador contigo. Lo siento, Vertix. No te entenderé. No. No sé qué encontrarás más allá de sus muros, pero confío en tus botas en cualquier jardín. Sé que harás lo correcto. Buena suerte, Beatrix. Alright. Y por último, Tora. Oh, vea, me alegro de haber podido atraparte. Tengo grandes noticias para compartir y esta roca no está repleta de gente cuyos oídos pueda doblar. Hobson y yo hemos estado pensando mucho en qué nueva aventura nos espera. Hemos estado leyendo los diarios de viaje del otro, tratando de encontrar lugares en los que ninguno de nosotros haya estado. Pero a pesar de que encontramos algunos, ninguno de ellos realmente nos llamaba. Quizás las cosas finalmente se estaban calmando. Luego nos pusimos a hablar y nos dimos cuenta de que lo que más amamos es simplemente estar aquí juntos en mi rancho. Este rancho fue uno de los primeros en la lejana, lejana pradera y ambos aprendimos mucho. Así que empezamos a hablar sobre tal vez pasarle todo eso a alguien. Así que Hobson y yo hemos decidido formar una familia, ¿ve? Y por primera vez desde que tengo memoria tengo miedo. Hobson y yo somos tan independientes que no sabemos nada sobre ser padres y mucho menos criar a un niño de la lejana, lejana pradera. Pero amo a ese viejo idiota y la idea de ver a un pequeño mirándome con sus ojos me hace sonreír. Creo que solo me sé de sentir que me moría una montaña para que esto sucediera. Así que tengo algo de trabajo para hacer que aquí, tanto que por en orden. Gracias por escucharme, Bea. A veces simplemente compartir tus miedos con alguien te hace sentir que ya no estás solo con esos miedos. Cuídate, Bea. ¡Oh, no mames! ¡Hobson y Tora van a tener un bebé! Qué cosa que ya sabía. ¡Pero qué chido! Pero bueno, TVs, es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado este reacomodo del conservatorio. Aún no terminamos, todavía faltan ciertos detalles de tecnología que hay que agregarle al mismo para terminarlo. Pero bueno, ahora yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. No olviden darle like, suscribirse al canal. Bye bye.